las puertas del Excine Callehuanca cerraron hace años, existe una tradición que le heredó a los chalatecos y que ha perdurado por mucho tiempo. Esa tradición es el popular chicle chalateco, pepitoria o pepita, como también se le conoce, no solo en Chalatenango, sino en El Salvador y fuera de nuestras fronteras. Hace unas décadas atrás, cuando aún funcionaba el cine Callehuanca, surgió la costumbre de ver las funciones entreteniéndose y comiendo el tradicional chicle chalateco. Ahí la gente no comía panomitas de maíz, como alguien podría pensar, sino que degustaban las semillas que eran vendidas frente a la entrada del cine. El chicle chalateco son semillas de ayote o pipián tostadas y mezcladas con cacahuete o maní también tostado. El proceso de preparación para las semillas de ayote o pipián consiste en dejarlas en agua y sal por tiempo para que obtengan el sabor salado que las caracteriza. Luego son secadas al sol y posteriormente tostadas en comal de barro, adquiriendo así su color blanco y acentuándole su sabor salado. Las semillas de cacahuete o maní son tostadas también para que sea fácil de removerle la cáscara y así poder saborearlas. Si usted es chalateco, seguramente ya ha probado y degustado su tradicional sabor que crea adicción a seguir comiendo más. Si usted visita Chalatenango, le recomendamos probar nuestro tradicional chicle chalateco, que seguramente lo hará volver por más. En la actualidad, las ventas de golosina no se ubican frente al Excine como años atrás. Ahora se les puede encontrar media cuadra arriba, en las afueras del antiguo mercado municipal de Chalatenango. ¿Hace cuánto se dedica usted a la venta del tradicional chicle chalateco? Yo tengo más de 30 años en vender chicle chalateco. ¿Cuál es el proceso que lleva para combinar tanto la pepitoria como el maní? Bueno, hay que tostarlo primero, después está la pepitoria y después el cacahuete. A la pepitoria me imagino que se le echa salita. Se le echa agua con sal para que agarre la sal. Agua con sal. ¿Y esto viene de familia o usted comenzó a trabajar desde antes? No, viene de familia porque mi hermana fue la que se inició. Mi hermana se inició con la venta de chicle y ahí siguió. ¿Y usted ya lleva 30 años? Más de 30 años. Sí. ¿Cuántos años aproximadamente estuvo su hermana? Mi hermana tuvo como 20 años también. Sí, esto ya viene desde mucho tiempo. ¿Desde cuando se daban funciones en el cine Callehuanca? Desde entonces, sí. Ella era la que vendía ahí enfrente del cine, el cine Callehuanca. ¿Cuánto me cuesta una bolsita de...? 15 centavos. 15 centavos. Dos por la cora, es la oferta. Es la oferta, dos por la cora. ¿Qué le diría usted a nuestros hermanos lejanos que vienen a visitarnos? Que nos vengan a visitar aquí al pabellón del ex mercado y que vengan a deleitar pues el chico chalateco. Eso les diría. Son entre 2 y 3 puestos de venta, de los cuales distribuyen de forma embolsada al cliente, que tiene la opción de elegir solamente las semillas de pipián o ayote o solamente las semillas de cacahuete. De igual manera, puede pedir las revueltas, que es el tradicional chicle chalateco. Su costo es de 25 centavos de dólar. Vale, entonces les digo yo, es la golosina tradicional de Chalatenango. Los invito a que vengan a deleitar la golosina tradicional de Chalatenango. Chalatenango, cultura, tradiciones y riquezas. Chalatenango es mi destino.